Muy buenas escuchantes, domingo 7 de noviembre de 2021. Estamos en el blog 14, en el que vamos a repasar las miniaturas pintadas que habéis enviado durante el mes de octubre. Octubre, este mes con broncas varias, que iremos diciendo. Daryl, ¿cómo ha ido la recepción de miniaturas pintadas este mes? Escasa, dando poca faena. Pero yo el primero, ¿eh? Yo voy a decir que pero, yo soy el primero. Bueno, yo ahí tengo que tener también el mea culpa que... ¿Te has putado cuatro de tus seis brazos, Daryl? Hacer otra cosa. Muy buenas, Iván. Que este mes he vuelto a mantener mi firme tradición de contribuir con cero figuras. Y te voy a decir una cosa, Ray. El otro día... Esto no lo sabe lo que vas a contarle a Ray, ¿verdad? Esto es... No lo sabe, ¿no? Ay, madre. Puse a la venta el Cursed City. Vamos, no me jodas, en serio. Buah, tío. Con ¿sabes lo que? Eres el infame Rick Veda, tío. O sea, mierdas. Te voy a dejar en el infame, ya. Vamos a ver. Mira, me peino las cejas así largas que me salen. Que dice mi mujer que parezco Ming con las cejas largas. ¿Sabes qué pasa? Que me he dado cuenta que no estoy pintando nada porque el Cursed City me cohíbe. Las normas del desafío, el no poder utilizar toda mi creatividad con las pinturas y las técnicas bárbaras, está cohibiendo mis ganas de pintar. Y al final, el otro día viniendo en el coche con José, lo estaba hablando con él y dije, ¿qué cojones? Si aparte es que no me apetece nada jugar... Porque, por ejemplo, las últimas semanas hemos jugado bastante a Kill Team, nos echamos el viernes dos partidas al Salami Prohibido... Y he disfrutado mucho, pero pienso en jugar al Cursed City y es que no me apetece nada jugar. Nada. Nada de nada de nada, 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 nada. Cero, cero. A ver. La excusa es una mierda, ¿eh? La excusa es como... Has perdido el honor. Has perdido el poco nombre que te quedaba. O sea, a partir de este momento no se puede comentar nada. Se comenta solo. Aquí le tenéis. Aquí le tenéis. O sea, el hijo de la infamia. Entonces, pues estoy ya está. Cohibido, o sea, la excusa de estoy cohibido. Estoy es... cohibido, me da no, vergüenza. Vamos a ver, el tema es el siguiente. ¿Qué me apetece pintar? ¿O qué me apetecería pintar? Pues me apetecería pintar el Kill Team de Guardia de la Muerte o el Kill Team de Guerreros del Caos, que es el que ha estado, el de Marines pero del si Caos. La Guardia es... de la Muerte tienes que tener 80.000 figuras ya. Sí, pero pintadas ninguna. La pintada ninguna. Porque siempre me pasa igual, por ejemplo, cuando tenía que haber pintado a Guardia de la Muerte para la liga que estábamos jugando, lo que pasa es que allí daba igual pintarla que no pintarla, lo que yo estaba pintando era el Walking Dead, que es lo que me apetecía pintar, ¿sabes? Y ahora, por ejemplo, me apetece pintar el Kill Team, me apetece pintar una bandita para el Salami... Y es que vengo a la mesa de pintura, me encuentro con las minis del Cursed City y se me van las ganas de vivir. Pues mira que te quedaron chulas las que hiciste con las bases y todo. Sí, ¿no? sí. Sí, aquí las tengo por aquí. Las tengo sin imprimar siquiera, porque estaba esperando a que me llegasen las peanas que me tenías que hacer, cuando me llegaron. Pero ahora, como no puedo usar el aerógrafo, ya estoy manco y yo estoy cohibido, pero de verdad, porque no puedo utilizar mi herramienta mágica. Estoy imprimando ahí con sprites, tío. Que hace que no imprimaba con sprites igual 10 años. Pero bueno, ahí andamos. Bueno, es que te has rajado. A mí te lo venga, pronúncialo. Me he rajado, Ray. No, a ver, si soy yo incluso una lo... gallina. Vamos a ver, incluso... Lo he puesto a la venta, pero lo he puesto a la venta con la boca pequeña. O sea, lo he puesto a la venta en el club. En el grupo de compraventa del club. Que ha sido recibido entre exclamaciones de admiración y sorpresa, pero nadie ha dicho me lo quedo yo, y eso que lo he puesto tiradísimo pero de precio. Se ha pasado de moda ya. Claro, entonces, porque ya no le interesa a nadie. Ese juego, ¿te merece más la pena pintarlo? O incluso, fíjate, incluso no pintarlo, ¿sabes? No, espera, no. Si aquí la jugada es la siguiente. Yo estaba pensando y digo, bueno, a ver, son. Creo que conté en su día que eran 50 y pocas minis, que es básicamente. ¿Está en español? ¿El mío? Sí. Sí. Es que eso te reduce el mercado un huevo, tío. Claro. Estaba pensando, joder, si es que si pinto una mini a la semana,
lo tendría pintado, lo habría tenido pintado para mayo. Ahora, pintando un par de minis de la semana, todavía llegaría a ganar de la apuesta inmisericordemente. Y dices, bueno, no podría plantearme el tema en plan de... Que esto a lo mejor lo pongo como una encuesta en el grupo de escuchantes, ¿eh? El tema... Ya lo pusiste, ¿te acuerdas ya. que ya lo pusiste? No, no, pero la encuesta salió que podía utilizar métodos bárbaros de pintura. ¿Eh? Recordemos eso. Pero que bueno, que si pintase un par de minis a la semana y luego me dedicase el resto del tiempo a pintar cosas que me apetezca pintar, pues podría llegar. Y a lo mejor en el impasse pintando las figuras me vuelven las ganas de jugarlo, pero es que ahora mismo me apetece... Es más, puse a la venta este y dije, ¿qué no venderé también el Blackstone Fortress? Que ese sí que lo tengo en las cajas cerradito, algunas con el precinto puesto y todo, y sin montar ni una puñetera mini. Pero es que y, la gente y se pagan barbaridades por el Blackstone. Podría pagar la universidad de mis hijos el día de mañana. Seguro que se pagan barbaridades. La gente pide barbaridades. La gente pide barbaridades. Vamos a hablar con corrección. Lo que está dispuesta la gente a pagar, que son juegos que tienen una vida de 6 meses, un año, y luego ya caen en el olvido, ¿eh? Entonces, a lo mejor dentro de 10 o 15 o 20 años, entonces sí. Ahí entonces cuando vaya a sacar Hasbro el... Claro. Madre mía. Mira, mira lo que dice Iván. Libro de la infamia, tomo 1, capítulo 1. De cómo Rick abandonó sin honor el desafío de Curse City. Bueno, a ver. También era un desafío muy asimétrico, porque Ray no tenía que hacer nada. ¿Cómo que no tenía que hacer nada? No tenías que hacer nada. La única condición del trato era que la pintara yo en un año el juego. Sí, la verdad es que sí, pero sin usar métodos bárbaros. Yo ponía en juego el pintarte una banda es que, o equipo... Es que, mira, es más, la apuesta habría sido más justa... ¿Tú piensas si que si yo... te pintas un QC7 te ibas una banda pintada gratis? Ya, pero la apuesta hubiera sido más justa si yo hubiera tenido que pintarlo sin usar métodos bárbaros y Ray hubiera tenido que pintar el suyo usando métodos bárbaros. No, no, tío, yo no puedo. Jodas. Yo no puedo tirar dinero así. Tiene que comprar métodos bárbaros. No, porque escucha, yo la idea que tengo, yo no tengo idea de jugar al Curse City para nada. La idea mía era pintarlo a todo lo que dé de nivel, el que tengo, e intentar venderlo después. Especulando. No, joder, especulando no, tío. Yo le estoy dando un valor. El que especula no hace nada. Lo guarda y simplemente lo va a sacar. Yo intento darle un... A eso. Aunque también te digo, es riesgo. Porque sabes que la gente muchas veces no valora la pintura. Pero bueno. dice Iván, sabemos que Rey se hace un honorable sepuku antes que tocar una contraste. La gente no lo dude. O sea, prefiero pintar con témperas de hobby. Podría ser un buen reto. Ya pinté un arquero del Battle Masters con témperas de hobby. Y no. ¿Pero desafiado o porque dijiste, voy a probar? No, tío, porque cuando empecé no tenía... Yo empecé pintando con botes de potitos que me traía mi padre llenos de pintura con la que pintaba los trenes de la Renfe. Uh-huh. Entonces, claro, la paleta era los colores de las unidades de cercanías de Madrid y Castilla y León. Entonces era rojo, blanco, amarillo, azul y ya. Ya sabéis, chavales, la forma de aprender a pintar bien es utilizar una paleta de colores limitada a rojo, verde, amarillo, azul. Y ya. Y ya. Y era pintura ni blanco, ni negro, ni hostias, con Titan Luz. Para pintar trenes, ¿sabes? Entonces, claro, como aquello colocaba y tal, y a mi madre no le molaba ni un pelo cómo olía en la habitación según entraba, y estábamos así con una sonrisa como relajada y los ojos caídos, pues dijo, fuera. Nos lo quitó y un día nos subió... de la tienda de donde compraba los libros. Nos subió una caja de témperas, tío. Para pintar con eso, pintas con esto, que es lo de toda la vida. Joder. Claro, la témpera, mientras está fresca, pues bien, la mezclas y tal. Pero claro, cuando se seca, se convierte en polvo. Entonces, coges la mini y se va quitando todo. Bueno, depende. Yo tengo un muy buen amigo, que creo que la anécdota le he contado alguna vez, que siempre iba muy tirado de pasta en casa. Y cuando empezamos a jugar a Fantasy, este se hizo un ejército de hombres lagarto con pasta DAS, modelado todo por él, excepto los saurios, que eran orcos del coleccionable del Señor de los Anillos, de Salvat, y lo pintaba con palillos mordidos, con pinturas, no sé si eran témperas o estas del Wash o algo de eso, Pues sí, sí. Sí, y todo, yo, y mira, con eso, fíjate, jugaba sin ningún problema en el club. El día que entré en mi casa un bote de Citadel, de pintura,
Y yo vi que aquello daba la pincelada y a los 40 segundos estaba seco, era como ¡oh! ¡Magia, potagia! Y ahí ya, hasta hoy. Estamos hablando de que tenía yo 12 años cuando empecé con esta historia. Y ahora tengo 42, 30 años a. Joder, macho, ¿cómo pasa el tiempo? 30 años, colega. Bueno, empezamos con el repaso a las minis que han enviado este mes. Venga. Venga, vamos allá. Comparto. Que no son muchas, como hemos dicho. Comparto pantalla. Bueno, pues antes acabaremos. Y vamos a empezar por orden alfabético, ¿vale? Por Cruentis. Que ha mandado estas. Son del Chulu Death May Die. Que se las ha pintado utilizando una imprimación cenital y contrast, básicamente. Hostia, Indiana Jones mola un huevo, tío. Pues eso son técnicas bárbaras, Ray. Pero hecho y... por Curentis, es un tío que es artista y que no reniega. Claro. Y se ha pintado todos los héroes y 10 cultistas y no sé qué más, ¿no, Darel? Sí, 10 cultistas y 10 personajes para el juego, los había dicho en el correo. Que la idea que tiene es utilizarlas, aparte de en el Death May Die, en el Fear of the Dark, que estamos también un poco engorilados con los juegos indie ahora en el club. O sea, tanto el Fear of the Dark como el Exploradores de las Profundidades Sombrías y el Forbidden Psalm han triunfado cantidad. Estáis engoriladísimos con los juegos, ¿eh? Somos gorilas en general, o sea, somos fáciles. Sí. Es que ahora te contaré un par de anécdotas del viernes. Bueno, este de Rasputin se sale, tío. O sea, este investigador sí que es el rollo Rasputin. Esa mini no tiene algo que no sé qué. Que me dice. Los culteros estos molan también. Aparte son colores muy vivos y. Aunque la textura de las telas y tal es accidental, porque es una troleada que le hizo el aerógrafo, que por cierto lo ha puesto a la venta. Yo creo que un poco está la polla de estas cosas. ¿El aerógrafo? Sí, el aerógrafo, el compresor y todo. La textura pues no queda mal en algunas prendas. Por ejemplo, en el Indiana Jones queda bien y todo. Y en la ropa de la gente. Sí. Le da como un grano que no queda mal. Al textil. Luego, por ejemplo, los ojos se ven así un poco raros en este tamaño de ampliación inmensa, pero claro, luego esto en la mesa se ve que te cae. Y porque las gafas. No pinta ojos de normal, entonces cuando los tiene que pintar ya el pulso falla. Hay que pintar todos los ojos, hasta las de Warmaster, coño. Entonces los ojos estarán mejor. Las lentes están cojonudas de la monja, por ejemplo. Sí, los efectos lupa y gafas le quedan siempre muy bien, ¿eh? Y las medallitas del Nazi. ¿Es Nazi un ruso? ¿O ruso? No, o un americano. Esos galones. Ya, yo es que lo decía porque como le falta el brazo y ese casi como medio tuerto, me pareció el de la Operación Valkyria. Pero sí que es verdad que el uniforme no... Von Stauffenberg. Sí, pero el uniforme no es alemán. ¿Ves? Las gafas están súper bien hechas. Bueno, pues esto es lo que ha pintado José. Bueno, lo que nos ha enviado de lo que ha pintado, que no es todo lo que ha pintado. ¿Ha pintado algo más? Que no recuerdo... Sí, los otros cultistas. Ah, bueno, ha pintado 10 y ha enviado solo la foto de 3. Mira, dice Iván que las contras en manos de Cruentis se santifican y se convierten en productos Raya Proved. Que tiene esas minis y que vaya tela, que nivel Cruentis, están brutales. Bueno, pues este viernes jugamos las dos primeras partidas de la campaña del Forbidden Psalm. Las dos las destrozamos porque son pensadas para jugar a dos jugadores en cooperativo, competitivo o en solitario, y jugamos la primera a 4 y la segunda a 3. Y hay que decir que a pesar de haber violado el reglamento, funcionaron muy bien y nos lo pasamos muy bien. Sí. Durante la creación de bandas salió la combinación de nombres Atanaro, el eremita también conocido como Dave. Que fue el cachondito con el plan de Atanaro, ¿cómo se escribe? Con H o sin H, déjalo, pon Dave. Atanaro, el juez de línea. A mí me salió un tipo que se llamaba Berta la Chorreosa o algo así. Entonces fue todo el cachondeo de que era como el de los Monty Python, que quería ser mujer. El de la película de la vida de Brian. Se escurría por los muslos, Berta la Chorreosa. Mi nietora más chapada con metal, alérgico al metal. Sí.
no podía llevar armadura. Luego a mí me salió un mago que era solitario y que tenía penalizaciones cuando estaba cerca de compis de la banda. Pero al final, ¿cuántas minis lleváis cada uno? ¿Cuatro o cinco, no? Cinco minis. Es que las bandas son de cinco minis. A Darren le salió un combo súper guapo, que era que un tipo que llevaba escudo, cuando llevaba un arma de mano y un escudo, metía más daño. Sí. Y entonces, como llevaba, le pagó armadura pesada, que es, en este juego una armadura pesada es una locura, porque es súper carísima. De las, creo que de 45. Las 50 monedas que tienes para 45 si eres hechicero, para equiparte la banda, 20 son para la armadura pesada, o sea que es una barbaridad. Todo. Sí, la primera partida tuvimos suerte, porque solo había uno que llevaba antorcha, que era un personaje de la banda de José, y salieron condiciones diurnas normales, ¿no? Pero la segunda partida que jugamos salió a oscuras, tío. Solo llevaba antorcha aquel. Y cuando estaba antorchas en mi banda, ¿eh? Pues no, tu banda la llevaba Kike por la noche y como no se entera, pues no contó las antorchas, ¿vale? Las antorchas lo que hacen es que te dejan actuar normal. Hola, Sergio. A 6 pulgadas del que lleva la fuente de luz, ¿no? Entonces, para disparar, lanzar hechizos y todo lo demás, tienes que estar dentro del radio de luz de la antorcha. Espectacular. Lo cual te vale para ti y para los enemigos. Bueno. Todos protegiendo al de la antorcha para que no se lo cargaran los monstruitos. Y el segundo escenario es un cachondeo, porque son unos animales cultistas intentando invocar a la gran salamandra para que acabe con el mundo. Es bueno. Qué locura de juego, tío. Pero espera, es que los putos animales, cuando se juntan dos o más, invocan bichos. Si se juntan dos, invocan más animalitos. Si se juntan tres, invocan un morca porca. Si se juntan cuatro, no sé qué otro bicho invocan. Y así hasta que de 6 a 9 creo que invocan un wendigo hambriento y con 10 invocan la salamandra y pierdes la partida porque se acaba el mundo. Bueno, pues al final, o sea, empezamos el escenario y dice José, claro, es que como estamos jugando tres, es muy fácil porque estamos matando muy rápido a las ladillas estas. Y entonces vamos a acabar enseguida la misión. Y le dije, espera, que en el turno 2 entran un dado de 4 ladillas más por la esquina aquella. 4. Y en el turno 4 entran 2 morcaporcas. Y cada turno, si se quedan menos de 5, van entrando más. Y, bueno, pues la mesa acabó siendo la fiesta de la espuma de las morcaporcas, las ladillas y los gules estranguladores, nano. O sea, acabó la... O sea, conseguimos evitar el fin del mundo, pero la mesa era una fiesta de las espumas. Estaba todo repleto de animales cultistas invocando en una orgía sin fin morcaporcas, los morcaporcas allí reventando ladillas de estas a la banda de José... No, la de José no, a Kike. A Kike le salió uno que era como cojo, le sacrificó la otra pierna y consiguió domesticar un morcaporca y el tío va montado en el morcaporca por la mesa. Yo cogí mi hechicero, que también era un manco andando, y también le sacrifiqué una pierna o un brazo y lo conseguí domar para montarme encima. Iban ahí los morcaporcas cargando contra ellos. Bueno, una locura de... Pero bueno, nos lo pasamos muy divertido, tío. Es un Frostgrave con un toque muy divertido, muy, muy random, muy tal, que... Y los monstruos de Frostgrave son monstruos más normalitos. Aquí son bichotes que flipas. O sea, en la primera partida, ¡buah! Desmembrados, son como zombies. O sea, se reventaron a 6 o 7 tíos de la banda, ¿eh? Pero, sí, sí, no. O sea, a ver, en realidad son como zombies, pero son zombies con armadura y que cuando están en combate contigo no te dejan huir porque te enredan con sus tripas y los intestinos. Te haces ahí las morcillitas del bicho, ¿eh? Y luego mátalos. Yo tenía me hice un ballestero que fui tan hábil que no le puse ningún arma de cuerpo a cuerpo. Cuando me lo enganchó un bicho de estos, pegaba puñetazos que hacen daño 1. Y los bichos tienen armadura 2, con lo cual no había manera de que si yo combatía contra el bicho le pudiera hacer el más mínimo daño jamás. Y como ellos te pegan siempre que respondiendo al combate, tenía el bicho allí en plan de ¿qué haces? Nada, paso. Le tocaba al bicho, me pegaba y a ver si sobrevivía hasta que llegase algún compañero de la banda que pudiera rescatarlo. Bueno, un espectáculo lamentable, pero muy divertido. Por cierto, hablando de cosas lamentables, seguimos con el siguiente. Venga, vamos allá. ¡Daril! Bueno, pues este mes, pintado, nada. O sea, oye, aquí hay minis en primera línea que ya las hemos visto, ¿eh? Correcto. A ver, explica. Eso se lo pilló a José. Y lo básicamente lo que me ha dado este mes. Sí, digo, me suenan un montón. Se las he pillado a Cruentis y básicamente me ha dado para las pruebas estas de las bases
de lava. El bichote este feo era mío. Y de los otros dos de la derecha, el de la mantícora y el tío es lagarto este, sí que los he repintado varias cosas. Vale, vale. O sea, esto es lo que he pintado. Porque el otro he hecho un poco de medio trampas, que lo acabé. ¿Qué va, que José ha vendido el Warcry o qué? El no, tenía la banda esta del caos y sí, me la vendió. Y esto lo terminé el día 1, el lunes de fiesta, pero como lo terminé el día 1 ya lo pondré. Bueno, te lo perdonamos. Ya, esto ha sido un poco un adelanto del mes que viene, por lo menos hay cositas ahí. Son los Atanaros, antes conocidos como Daves. Atenienses. Atenienses, perdón. Atenienses. Oye, ¿y estos arqueros por qué van con... porque son arqueros. Iba a decir, ¿por qué van con pena redonda? Claro, sí, porque son arqueros. Gracias por contestarte. Qué bonitos. Sí. Las no, cacas del Big Ben. Sí, y con técnicas bárbaras. Pero este no es calca, ¿no? Este parece que es grabado. Ese es el personaje que va con, con la ballesta grabada. Pues te digo una cosa, Ray, esto es un juegazo, ¿eh? El Mortal Gods. Sí. Para mí es top 3 de juegos ahora mismo. O sea, me lo paso súper bien. Sí. Sí, lo que pasa es que aquí en Valladolid no juega nadie, entonces... Es una penica. Pues es una pena porque es un juego que es súper barato. Ya. Yeah. Muy fácil de aprender a jugar y... ¿Qué te iba a decir? En las peanas esas, la... pon otra vez la foto. ¿Se quitan las minis? Sí. Sí. O sea, sí, van sueltas. Voy a jugar a la saga con ellos. Sí, 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 claro. Y las quitas, ¿no? Sí, yo por ejemplo, en los míos, lo que hice fue pegarle un imancito a la peana redonda de debajo... Y como esto son dos láminas, una de DM y una de cartón que la pega de abajo, yo en lugar de pegar la de cartón, a la de DM le pegué una lámina de ferrita. Entonces la mini se pega arriba y cuando la quieres gastar suelta, la gastas suelta sin problema. En las nuevas, en las que me voy a montar ahora con los cartagineses, no van a ir con imán. Van directamente con una lámina de las de Green Star Wars, de las que van cortas al tamaño. Y a correr, ¿sabes? Bueno, esto pues chulos, el próximo es lo más y mejor. Ya le foto buena ya. Muy buena, Sierra. Un habitual. Vamos allá. Iván. Mira, vamos a ver, Iván. El correo, ¿quieres que lo cuente un poquito? Sí, léelo. Mira, nos manda saludos y dice que este mes de octubre, para su vergüenza, solo ha conseguido acabar una Storm Surge y una Cold Star de los Taus. No obstante, para rellenar y no quedar de cuchara de palo, tranquilo, no eres cuchara de palo, me di cuenta que en el capítulo anterior me faltaron por mandar un par de cositas que pinté en verano. Son unos Ron Gevesa, que son los marines espaciales Taus totalmente extraoficiales, un todopoderoso Guzman, lo rebautizo como Ron Barcelos y así se queda. Dice que se pasó con la escala de las piernas y quedaron tan altos que creo que me van a aguantar hasta el rescalado de quinta edición, de decimoquinta edición, perdón. Ahí dice que ha puesto una foto con un chaparro al lado y le llega justo para hacerle un mortadelo. Qué bien le quedan los Tau, macho. Sí, ¿no? Y la peana ha estado viéndola y... Que quede blanco así de bien, ¿eh? Me mola la peana como le ha quedado, ¿eh? Nada, y por con último dice que manda una flota yankee del Victory at Seas, incluyendo la fuerza aeronaval cortesía de 3D, supositorios de barras y estrellas para todos. Nos manda un saludo enorme y mucha energía para esa temporada 10. ¿La Storm Surge también es de impresión 3D? No, estas... Impresión 3D ha dicho que eran los... Lo de Victor Axis. ¿Cheano? ¿Pone Cheano ahí? Es un... Cherno. Un novasco. Dices, no pasaba Talavera. Saca y rasca. Saca el rasca y gana, que aquí hay que ver... Saca el rascador. Bueno, mucho, pues si pones eso es lo que pesa. Te digo que lo cambies por Cheano, que está mucho mejor. Buah, esto es. Alguno le explota la cabeza, con esto. Mira, los que besa estos son la altura que me saqué yo los custodes. ¿Te acuerdas los custodes que me estaba haciendo para el ejército de custodes? Pues me salía más o menos así de altos los custodes. Pero lo de al lado era un primaris, no era un chaparro. O sea, ahí sí que me pasé yo con las calas y de pueblos, que esos ahora los tengo que buscar, no sé dónde coño los guardé con la mudanza, para hacerme un equipito de kill team. De mega custodes. De mega custodes. A este juego le matan las peanas supositorio estas, tío.
A ver, sí y no. Sí y no, porque al final todo es acostumbrarse a... Pero es lo altas que son. Y ese es el problema, que las hicieron demasiado altas. Joder. Para pero poner luego, el nombre pero de los barquitos mismo. Molan un huevo. Claro, mola porque le pones ahí el nombre del barquito y... y tal. Pero sí que es verdad que son súper altas, tío. Joder, es que mata todo el efecto, tío. Pero porque son más rollo exposición, las peanas. Fíjate que sí, le llevan el nombre en el lado. Claro, pero tú te curras una mesa guapa de... consigues el efecto del mar y tal, y pones eso y no van a quedar integradas en la puta vida, ¿sabes? Entonces, ¡buah! No sé. Mira lo que dice Iván, que son un coñazo para jugar, pero quedan bonicas. Lo que molan son los avioncicos, ¿eh? Los avioncicos son una pasada, tío. Sí. Para que ahí yo le pondría las los soportes en algo transparente. O en un azulito cielo. Un azul celeste, azul, sí. Es que esto, no tan blanco. Esto de impresión 3D, ¿no? Que nos corrige Van. Entonces estos soportes los ha hecho él, me imagino. Bueno, pero la puedes imprimir en resina transparente o translúcida, ¿no? O si los hace él, los puede pintar de un colorcillo así azulado. Que lo pinte con pintura transparente, coño, es que estamos... Claro, tío, es que de verdad, ¿cómo ponéis de insoportables? Yo que los haga invisibles. Pintura transparente, tío. En azul debería, pero fui muy vago. Nada, muy bien, Iván. Vamos a ver, Vicente, ¿qué nos ha mandado este mes? Mira, Vicente por la escena... que nos ha mandado escena de Warcry y su primera prueba de un héroe de Enanos del Caos de Warmaster. Ahora lo veremos. La escena está súper chula. La escena nos la mandó en el grupo de pintura del club. Y con técnicas bárbaras, pero me gusta mucho cómo le tiene muy bien pillado el punto al óxido, tío. Le queda muy bien así el ojalata. Sí, mira aquí, mira, aquí esto de este lado, de esta reja que está rota, está muy chula. Y para jugar está, pero vamos, pero muchísimo más que de sobra. El efecto está así como del musgo. Los tonos así azul verdosos en la escena. Sí, el rollo así musgo y encharcado queda bastante guay en la escenografía. Vicente tiene una colección de escenografía que puede montar él solo tres talaveras, creo yo, ¿eh? Sí. Entre él y Javi lo montan sin problema, sin tener que tirar de latas de conserva ni cajas de cereales. Es que todo el mundo debería tener eso. El escena es súper importante, tío. Tú puedes tener latas de conservas y cajas pintadas de cereales, sí, hombre. Y sobre todo de cara al apagón mundial y eso es interesante tenerlo en casa, que esas cosas... No, pero joder, poder montar una mesa chula es lo que te hace que una partida crea ficción. Mira, ¿ves lo que decía Darrell del óxido? En las rejas. Queda muy bien, muy realista. Un punteadito de naranja o le mete algún efectillo y tal. Muy chulo, Vicente, como siempre, tío. Mira, si Bustamante decía que no ha mandado nada este mes. Lo hemos notado, ¿eh? Se ha echado en falta. Lo hemos comentado antes del episodio, lo hemos comentado. Esperemos que sea porque lo que nos vaya a ser el próximo mes sea, vamos, de flipar. Apoteósico. Mira la puerta esta. El candado ahí reventado, robellinos. Mira, el mes que viene os mandaré un montón de cosas. Tenemos que preparar para la bustapoteosis. El bustalipsis. Y este es el héroe enano del caos, pero esto es de... Esto es la impresión de Warmaster. De Warmaster. Esto es de Warmaster, sí. Son 10 milímetros. Un centauro héroe o lo que sea. Que tiene un punto así de old school, de las minis viejunas de Warsaw. A ver, enano del caos y muy nuevo no puede ser el aspecto. Sí, hombre, de estos ahí, si te pones a mirar para Warmaster y tal, en 10 milímetros hay cosas nuevas muy chulas, ¿eh? Que este será de uno de esos que hay por ahí. Bueno, pues esto es lo que nos ha mandado Vicente. Hola, Fito. Fito, ¿qué pasa? Fito también, mira, a Fito, tirón de orejas. Te pintas unos sargentos de armas, todos guapos, con freehands, los escudos, las levitas y todo el rollo, y no nos los mandas. Con Facebook, tío. Sí, está muy chulo. Que se lo ha hecho todo con freehand, hasta la guililla de... Todo con freehands. Cabardo y todo, o sea... Ah, en fin. Lo perdonaremos porque es colega, que si no... No me acordé de enviároslo.
Es, este es el episodio del reto de la vergüenza, o sea. Sí, vergüenza, vergüenza para tu vaca. Shame, shame. Vamos allá con Mariano. El máster del Oleum. Bueno, Mariano, esto es del Defiance, ¿no? De Corvus Belli. Estoy hablando de lo que nos han mandado. Dice, mira. Una foticos, este mes he mandado malos del Defiance, los del morado. Están hechos a base de imprimación negra, carne más blanco. Poner los tonos del sombreado. El morado es el Purple Tone de Army Painter, que tiene truco. La base es Contrast Gift Charge con parches de Plague Bearer. Luego aero se trabaja el morado a base de tinta para jugar con los reflejos. Unos lavados de óleos para dar profundidad y filtros. Y luego un poco de highlight y a correr. Me encanta. Mariano es como muy... Es muy empresarial, ¿no? Vamos a hacer una conference, una call, como unas pocas highlights. Luego nos manda unos vampirulos de AOS, la técnica de siempre, pero aplicando marrón en la armadura para que el rojo coja intensidad. La armadura es una mezcla de glaze medium, liquitex roja y chrome. Luego, colores base, lavados en óleos y voilà. ¿Ves? Que te hablan muchos idiomas. Sí, pero si pasas la foto y lo vemos mejor, que si no, no pillamos la explicación, sí, cabrón. Sí, 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 no, lo que pasa es que estaba mirando la... Estaba esperando que acabara de leer el este para ir viéndolas y que luego nos las explicara una por una. Lo último, espectros, solo aeros, jugando con tintas y diferentes tonos para dar con el color que del aero. Y por último, un filtro verde lima para recuperar el color. En total, 33 minis. Vamos allá. Esos son los malos del Defiance. Que dirá que mucho trampa y mucho truco, pero quedan así rollo grimdark muy chulo, tío. Que sí, es un estilo que es suyo totalmente y es súper personal y está muy chulo. Muy chulo. Yo ya te digo, de hecho tengo pendiente a ver qué día me puedo escapar a la tienda de pinturas del barrio, a ver si consigo hacerme con unos óleos que no estén muy, muy caros. A mí, ¿sabes lo que más me mola del estilo de Mariano? Que consigue que queden de puta madre las minis de Infinity sin tener que perfilar todo, claro, lo perfilable, tío, que claro, llevan, ¿sabes? Que es lo que agota, sí, de pintar Infinity. Sí, indudablemente. Por ejemplo, a mí el brazo este de los hexágonos me habría desesperado y sin embargo mira qué chulo le ha quedado. Sí. Con los óleos y tal, ¿sabes? Y la mini queda muy bien. Lo que pasa es que sí que es verdad que no es el típico aspecto a los que estamos acostumbrados de las minis de Infinity. Tan pulcras y tan limpias, claro, y tan perfiladas como dices tú. Pero no le queda nada mal este estilo. Fíjate. Es que pintar Infinity me agota, tío. Acabo reventado. Entonces, ¿qué dices? ¿Que quieres que te mande una banda de Infinity para pintar cuando te gane el reto? No. Porque no vas a ganar el reto, porque vas a entrar a la infamia, entonces... Bueno, como nadie se interesa por el juego, igual hago eso. Pinto un par de minis por semana y doy la sorpresa a final de año. Bueno, hasta el 2 de mayo tengo de tiempo, ¿eh? O sea que todo puede pasar. Anda, que si el 2 de mayo tenemos que celebrar junto con los madrileños la paloma, tenemos que celebrar que has pintado el Cursed City, o sea, ya va a ser la hostia. ¿Y no lo ha vendido? No, si lo pinto no lo vendo, porque cosas pintadas paso de venderlas. Madre mía, sí que parecidos del Defiance este, ¿no? En un montón de... ¿No viste los cajotes que mando de fotos? Yo ayer, mira, ayer me puse el mega descajado que hicieron los de Battletrix de todo lo de... De la oleada esta nueva, de la 2, del Robotech. No, Robotech no, Mech Warrior. Rai. ¿Cuál? El descajado este del juego ese que te mola a ti de los robots. El Battletech. Del Battletech. Robotech, decía yo. Anda que me he ido yo al lado, ¿sabes? No, Robotech fue el inicio. De hecho, sí. se llamó Battletech porque Robotech estaba ya cogido y les denunciaron por derecho de autor. Pues estaba viéndolo y me recordaba a Mariano y estos abriendo cajas, porque en el grupo de escuchantes hay gente, un par de personas o tres que pillaron todo lo del Defiance. Y... ¡Hostia, tío! ¡Qué barbaridad! Normal que haya llegado con retraso. Es mucho. Lo que pasa es que, a ver, yo las críticas que he oído del juego es que está de puta madre, ¿eh? ¿El Defiance? Sí, lo que pasa es que, claro... solo si vas a jugar solo al Defiance y te vas a dedicar el resto de tu vida solo a jugar al Defiance y límites del resto de juegos.
A ver, se lo compro a la gente que es muy Infinity, entonces también es complicado que tengan malas críticas también, porque... Porque vamos, el que juega esto seguro que también le pega a Aristella y a... No lo sé, ¿eh? Porque por ejemplo hay gente que dice que la Aristella no les gustó. Y gente que juega Infinity, ¿eh? Yo desde luego, como me gusta pichonear juegos y probar cosas y tal, en estos juegos que son tan exclusivos de... Tan exclusivos, no tan autoexcluyentes de que si juego a esto, me tengo que dedicar a esto para poder jugar bien y no puedo jugar a nada más. Esos juegos a mí me sobran. Mira, ahí está contando Iván lo de Robotech y BattleTech. Dice, fue un pavo que vendió las ilustraciones a los japos de Macross y a los yankees de BattleTech. Dice, porque al principio eran exactamente iguales. Yo eso sí que lo había leído. Pero es que de Robotech sacaron un juego en Kickstarter que se ve que hubo ahí... dramas y dramones de por medio con suicidios o intentos de suicidio de del autor del Kickstarter. ¿En serio? Que era el sí, que era el anime, pues porque le pudo la presión con retrasos y con historias y además se ve que le pilló también un cambio, una transición con cambio de sexo, una movida, una movida. Y de hecho no sé si al final lo llegaron a entregar bien o tal, porque no me acuerdo, porque sí que en su día me acuerdo que lo miré para comentarlo en el podcast, aunque al final no sé si lo comentamos. Y entonces sabía que había dos juegos con minis que tenían algo en común y es, pues es eso, lo del ilustrador este que vendió. Bueno, pues la banda esta, ¿qué decías de esta banda, Darel? No, que estos son ya la banda del Underworld. Underworld, de los vampiritos que comentaba. Y faltan los espectros que estaba diciendo que ha hecho con el efecto del verde. Estos. Eso de ahí. Que quedan los colores muy vivos. Sí, pero dentro de que son vivos, o sea, tienen ese apagado del óleo. O sea, porque y eso es algo que la gente tiene que tener presente cuando si se anima a pintar con óleos. Que si quieres que aún así los colores te queden vivos, tienes que forzarle mucho las luces antes de dar los óleos. ¿Te desatura? Claro. Ya. Aparte que suelen ser colores más neutros que los que se utilizan para pintar fantasía. Ya. ¿Sabes? Entonces... Bueno, pues Mariano es el top painter del mes. Con 33 minis entre él y otro que tenemos aquí debajo, puede que esté. Vamos a ver, Mere. Mere ha mandado cositas de Marvel y creo que unos marines, unos salamandras. El Drax se ha tirado por el... Drax se ha tirado por el esquema del cómic. Con el tono verde. Mira, la Capitana Marvel es una miniatura que es difícil de pintar, ¿eh? Como cualquier miniatura de una tía. No, es una miniatura que no he visto ningún pintado que me convenza. Kingpin. Qué bonito que he conseguido el estilo cómic, tío. Sí, tiene... La astronomía, mírala, está... Muy el edificio bien. Está cojonudo, tío. El edificio está espectacular. Estos son de Rafa, creo. Pues esos son los 3D. Los pintó Rafa. ¿Este es 3D o este es de los que vienen en la caja? Es el que va a la caja básica, con los coches de la caja básica y todo. Lo que pasa es que esto de aquí en la caja básica no va, ¿eh? Sí que va. ¿Esto? ¿No es lisa la mierda me esta? Me hace mucha más gracia que el juego estando ambientado en el cómic americano, los coches sean de aspecto europeo, tío. ¿No llama la atención? No. Un Ford. Las obras de Wilson Fisk. El camión está muy chulo. Hombre, y al precio que cobra Mere, yo me estoy pensando, ¿eh? Darle... Bueno, algunas cosas de estas que no me apetece pintar. Ya, bueno, pero como tampoco tengo prisa, entre no pintarlo nunca y que me lo pinte algún día, ¿sabes? Los carteles están súper guapos. Esto me imagino que será impresión, ¿no? Y lo ha pegado ahí. Eso sí. Ahora a ver si vemos un pequeño easter egg que ha metido en una foto. A ver si alguien se da cuenta, que ese, yo cuando lo vi me partió el culo. Queda poquito. A ver. No sé.
No cambies, no cambies. Vete atrás. ¿Qué pone en el cine en el universo de Marvel? Amplía, amplía la foto. HBO pone ahí. La Liga de la Justicia de HBO. Ha puesto el cartel. Es muy trolazo. Pero ya estaba la Liga de la Justicia. Eso no es un... Eso no es un... Pero coño, que es un... Ah, coño, Marvel, es verdad que es de Marvel el juego, tío. Hostia, no es verdad, tío. Es verdad, qué troll. Y ha metido a Flash también ahí y a Green Lantern. Bueno, Green Lantern no, perdona, a Flash. Ya, sí, Green Lantern. No tengo nada que de superhéroes, no tengo ni idea. Pues Flash y Green Lantern son de DC. Y esto es Marvel. Y esto es Marvel, y lo ha puesto con Hulk, y el que está detrás de Wilson Fisk no se ve, pero seguro que también es una troleada, vamos. Qué cabrón. DC es el de Batman, ¿no? Sí. Sí. El carrito de los tacos. De... Que va con Deadpool. Con Deadpool. Qué cabrón. Hostia, pero se ha hecho la ciudad entera, tío. Esto es de Rafa, de un amiguete nuestro del club. No, 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 esos son míos. Los de 3D son de Rafa. Estos están en mi casa. Estos son... Ah, vale, estos son los oficiales. Estos son los oficiales. Que estos están en tu casa. Y los del principio, que era 3D, son de Rafa. Son de Rafa, sí. Estos están en mi house. O un día, si no pasa nada, se volverán a ver en el canal. No, bien, bien, bien. Bien. Y el Hulk. El Hulk está a tu juego también, ¿eh? El Hulk es suyo, es de impresión 3D. Pues está, para... pues está súper chulo y además no tiene nada que desmerecerle al original, ¿eh? Lo que pasa es que es pequeño. Es un pelín pequeño, sí. Que el Hulk de Marvel de este ya es un pelín pequeño. Está a dieta. Los marines. Y este es el set de escenografía ese de laboratorio espacial, ¿no? O... Esto no es mío. O sea, esto no sé para quién es. Se lo ha pintado alguien. Bueno, esa escena de la que sacaron también. Sí, es el pack este de Marvel también. Sí, pero es el oficial, creo, sí. Este. Que sacaron el tapete y esto, estilo cósmico ahí, espacial. Sí, está chulo. Muy chulo, mire. Otro mes. A sí, ver, señor. ¿Qué he mandado, muy, muy Ray? Guapo. Vamos a ver, Ray, ¿qué has mandado tú? Tú que estás aquí, ve comentando cositas. Y voy pasando cuando me digas. Pues Sweeney Todd, que ahora como estoy con el tema de la Unmatched y tal, pues vi que había un mazo fan-made para jugar y esta mini hacía años que la había pintado, pues se la regalé al chaval donde voy a cortarme el pelo, lo que la tiene allí puesta en la peluquería. De hecho, creo que he mandado la foto de cuando la pinté antaño. Mira, a ver... Sí, creo que está la última en la carpeta. Sí, pues búscala, búscala. Ahí se ve. Es que... Sí. Ahí. Sí. Ahí. Esa es la que pinté antaño Maricaceño, que le hice el sillón de barbero con masilla y una tapa de boli y tal. Y bueno, pues esa se la regalé. Y claro, luego la descatalogaron. Y ahora, a raíz del juego este y ver que había un mazo, dije, hostia, digo, ¿y ahora dónde consigo yo esta miniatura? Y bicheando por internet conseguí hablar con los de la marca. Y les quedaba una. Y okay. Me la mandaron. Sí, me la mandaron. Pues te digo una cosa, Ray. Sí. Me gusta más el pintado viejo que el nuevo. Es que el viejo es más, está más currado. Este, el nuevo le he pintado más de batalla, más rápido. De hecho. Y eso que el nuevo está muy guapo. Con el pantalón de rayas y todo el rollo, está muy es guapo. Es que es el esquema típico de. Pues eso, el que saca en la película. Aunque no sé si lleva pantalón de rayas en la peli, me parece que no. Pero por darle algo de vidilla. Algo de vidilla. Entonces, bueno, pues para jugar a Unmatched, pues ya tengo la mini. Muy chulo el efecto del salpicón de sangre y todo. Sí, eso con la salpicón, con las, eso ya no es un salpicón, eso ya con es la un... sangre de la sangre de Workshop. El efecto ese de Blood for the Blood God. Que es echarlo y queda de puta madre. Esto ya es todo un encargo para un chaval de Córdoba. ¿Y esto qué es? Esclavas romanas, porque va a empezar a jugar a Yúgula. Y bueno, la verdad es que no tiene ningún papel, simplemente pues utilizarlas de marcadores. Y que molan, joder. Luego, si te montas, yo que sé, te haces un anfiteatro y tal, y pones el palco ahí con el emperador o lo que sea, pues pones a las paisanas estas alrededor y mola. Mira, hoy estaba leyendo un anuncio de Andy de Futsor
En relación al... Hostia, ¿cómo se llama el juego este que tienen? El Gangs of Rome. Que se ve que están revisándolo para sacar este año que viene una edición nueva. Ya, pero es que ese lo estuve mirando para jugar, porque a mí el tema de los romanos me mola en todas sus variantes, pero es que eso sí que necesitas montar una ciudad literal. Eso lleva más escenografía que Infinity, tío. Y justamente es uno de los problemas que han detectado con el juego, porque a pesar de que sus sets de inicio venían con escenografía de Sarissa, que estaba muy guapa, dicen que había gente que se gastaba mucho más pasta en montar las mesas que realmente en minis y productos para el juego. A ver, es que... Para otros juegos como el Carnival y tal, que necesitan una cantidad de escenografía para que el juego valga la pena. Luego, otra cosa, por ejemplo, que decía Andy, es que ideas muy buenas del juego, como la peana con los orificios para los marcadores de la sangre y todo el rollo este, que estaba muy bien, pero que complicaba mucho el seguimiento del juego. Que bueno, que han hecho... Que están trabajando en simplificar las reglas, en hacerlas más atractivas y en ver cómo hacen el tema de la escenografía. Que una cosa que han dicho es que están mirando que se pueda jugar fuera de lo que es la ciudad, para que te valga cualquier escenografía que tengas por casa de tipo fantástico. Para mí igual pierde un poco la esencia, porque la esencia era justamente eso, que eran peleas en los callejones y en las plazas de la ciudad. Porque tú dices, bueno, vale, quiero jugar en la antigua Roma a un juego de callejeo. A ver, porque a lo mejor para ambientarte sí que le vas a meter edificios tipo de los que conocemos, ¿no? Pero es que eso, si tú te vas a las fuentes históricas, o sea, de piedra y mármol solo había el foro. El resto era como cualquier ciudad del tercer mundo de hoy en día con casas de adobe y de puta mierda. Con lo cual, si coges cuatro chozas de estas de... O sea, casas de adobe tipo, yo qué sé, las que se utilizan para jugar a juegos estos modernos en Somalia y esos sitios, te vale igual, ¿eh? Le pones tinajas y ánforas en las puertas y a tomar por culo. Yo no me metí en el juego porque las cajas de inicio, tanto la básica como las otras dos ampliaciones que había, siempre que he ido a pillarlas estaban descatalogadas o había alguna movida con lo del Brexit y tal. Pero a mí el juego me hacía mucha gracia. De hecho, Jaime sí que llegó a pillar una de las cajas, que está pendiente estrenarla algún día, si no la ha vendido ya por ahí, porque como está, parece un poco de bajón con el tema minis. Pero a mí me molaría que no sé, que volvieran a poner disponibles esos sets de inicio. Yo estuve mirando para meterme porque me hacía bastante tilín. Pero sé cuando vi lo que hacía falta la infraestructura para montar una partida, lo descarté de plano, vamos. Porque... Pues claro, miniaturas tengo un montón, gladiadores tengo un montón, legionarios tengo un montón, esclavos tengo un montón, pero claro, o sea, preparados para jugar a gladiadores que necesitas un círculo solo, ¿sabes? Entonces, bueno, que... seguimos, bueno, Ray, ¿qué nos cuenta de esta mini? Pues esto ya son todo miniaturas del Dráculas América, entonces aquí mezcla pues miniaturas del oeste con algunas mini del oeste, pero con tipo fantástico. Entonces, si vas pasando... Voy. Un momento. Esta, tío, se parece... O sea, parece una hermana vampiro de estas de... De la serie esa que hay en Netflix. Esta de... Que va con el corsé rojo. No sé, porque esa... Si te digo la verdad, cuando la estaba pintando... Tenía la cara tan rara que dije, digo, yo creo que le ha pintado una máscara, digo, y así como le da el toque al juego, es de fantástico, digo, pues le pinto una máscara y así como que parezca así como misteriosa de algún culto o algo, ¿sabes? Pero no me digas porque no le saco el contexto yo a ¿cómo se llama? Se llama no sé quién, Van Helsing, que es una tía la protagonista. Buena idea. Ni idea. Bueno, es una serie de estas que hay en Netflix que son para ver cuando te aburres. Esta era tuya. Te aburras, ¿esta era de quién? Tuya. Ah, ¿esta te la he mandado alguna vez que te he mandado cosas? Sí, el último envío. Esta es de la Figopedia, del primer volumen de la Figopedia. La promo que daban. Muy chula. Sí. Pues nada, como la iba a usar de. Como no me había pillado todavía la caja básica de las matches, solo había pillado la segunda, la de los personajes victorianos. La pues... pintó rollo Medusa. La he pintado como Medusa, o sea, es así con tonos verdes y tal, con la culebra y eso. Sí, el pelo como si fuera un manojo de serpientes también. Sí, es que es lo que es. Y luego zombies.
Y algún menos zombie, porque este de aquí, estos dos del medio, no son muy zombies. No, eso es un, parece un herrero y un minero. Y un minero. Sí. A ver, voy cogiendo hornadas. Digo, esta semana que pinto estos. Y según acabo, pues les hago la foto. Y entonces van un poco mezclados. Muy chulos, tío. Sí, la verdad es que además es que esto se pinta rapidísimo. Son mines súper sencillas. ¿De qué marca son? Pues son de... Yo creo que es de la del juego. De North Star, me parece. Este me suena de Black Scorpion. El de las dos pistolas, ¿no? Sí. Sí. Porque es la cara típica de los vaqueros de las de Black Scorpion. Y además vienen resina y son un poquito más grandes. Que Black Scorpion talla grande como Adidas. Entonces, bueno, pues eso. Un Apache, un predicador... Bueno, dos predicadores, unos... Pues eso, pistoleros, un atracador de banco, pues los típicos personajes del oeste. Que los juegos estos, pues los vas a acabar sacando todos. Si el perro con tachas, tío. Un perro infernal, es un perro infernal. De hecho, además le he hecho ojos verdes y tal. Y, tío, ¿qué perro hay más infernal que el Doberman? Que es una de las aportaciones del nazismo al mundo. Eso y el Volkswagen Escarabajo. ¿Lo has puesto con un sheriff? ¿Con un sheriff? ¿Un ruso? Es un sheriff como muy tipo Buffalo Bill, ¿sabes? Y pues lleva una pluma y hay como una bufanda con un pañuelo. Y luego ese que parece un militar, pero sí, tipo así caucásico, ¿sabes? No sé muy bien. ¿Y el troncho este aquí con la metralleta? ¿Le falta un brazo? No le falta un brazo. No, no tiene. Ah, no, pues no, te había parecido que era un cacho madera que llevaba ahí cogiendo la ametralladora. No, es que lo lleva cogido de delante. Ah, amigo. Esa mili mola un montón, tío. Además dije, cuando estaba pintándola, digo, ¿cómo le puedo hacer así? Digo, le voy a pintar chaleco rosa. ¿Sabes? Así como. Muy chulo. ¿Y esto? ¡Ojo! Orcos antiguos, que se joda la Warshaw con sus putos orcos nuevos de mierda que no valen para nada. Estos en Talavera no puedes usarlos. Me la suda, no voy a ir nunca a Talavera. Ni quiero. Pues nada, orcos de segunda, que yo es la edición que juego, así que ahí son válidos perfectamente y es que además me lo pintando orcos yo me lo paso como un indio, tío. Están súper guapas las minis de segunda de orcos, tío. Es que son chulísimos. Son una pasada, más que todos, cualquiera que cojas. Encima ayer he encontrado otros dos meganobles y un snake beat también. O sea que los tengo que meter la cola de pintura cuando pueda. Es que los meganobles se quedan pequeñitos, porque fíjate tú. Para no, bueno, a ver, no, chapados de armadura ese, y tal. No, pero ese no es un mega noble, ¿eh? Ese es un noble con armadura. O sea, es un noble a secas. Y estos son los guardianes de. Vamos, los guardaespaldas del estrambótico. Que ahora no sé cómo va. Porque este que lleva una cabeza de mono ahí, tío. Sí, lleva como una especie de sonajero, sí, como una especie de amuleto. Y este, a ver, estaba. Cuando la pillé, esta fue un estrambótico que pillé en Ebay y venía con el báculo roto a la altura de la empuñadura. Entonces le una tuerca pequeña que cogí con un mango de una espada y luego un cráneo y le pegué tres coletas como que es el cráneo de su antecesor. Pues si te das cuenta, el chisme llevaba tres coletas, entonces lleva el cráneo de su antecesor para hacer los hechizos. Oh, y luego en segunda los estrambóticos llevan guardaespaldas, pueden llevar dos o cuatro. Entonces, bueno, llevan ahí esos báculos. Se supone que llevan mucho cobre y tal para que si se sobrecarga el estrambótico, pues que vaya la energía psíquica a tierra. Va rollo bufón, ¿no? El estrambótico. Sí, sí, sí. Con el chalequito ese de pico. Sí, además es que había varios, porque había otro que estaba así como babeando, otro que le llevaban cogido entre dos guardaespaldas y que le disparan porque tenían un hechizo que era que disparaba un rayo de energía psíquica pura, entonces como que le iban disparando y tal. Eran súper cachondos, tío. Y ya está, porque este es el sonido del final. Y se finís. No he pintado pues muchos cambios, la verdad. Ya has pintado más que yo. Vamos a ver el boticario, que estaba por el chat. A ver, el boticario, léenos la carta del boticario. El boticario. Bueno, el boticario básicamente nos ha pintado arlequines porque se los llevaba a Talavera. Se me tocaba a Talavera, iba con ellos
es el correo que nos mandaba con la primera unidad, que es la unidad de Arlequines. Uh-huh. Y luego dice que le faltan un par de cosas más por pintar, que supongo que será el resto de los ejércitos. Con eso ya tiene el ejército completo para que le pongan el culo fino. No sé yo, si le han puesto el culo fino o un culo. Que nos lo cuente, que está por el chat. Están muy guapos los arlequinos. Son espectaculares. Y mira las motos estas. Y todos los rompitos hechos a mano, no me jodas. Es que... con lo difícil que es hacer los ajedrezados. Y los rompitos iluminados, no te lo pierdas. Que no es el rompito hecho, es que es el rompito iluminado. Y las gemitas, toda la cantidad de gemitas. Locurote. Eso os tiene que decir si utiliza máscaras o simplemente a pincel. Pues tiene pinta porque no son todos iguales. Que son no, pincel, es a pincel. Es a pincel. O sea, todo es, a pincel, todos los rombos a pincel. Masoquismo puro y duro. Y fíjate la enredadera esta en rojo que ha hecho por ahí también en este Star Weaver. Sí. Se ve debajo del tío ahí. O sea. Sí. La foto del ejército para la próxima que nos la mande. Toma nota, Sergio, que está chulísimo. Dice Fito, muy guapos, y eso que no llevan esvásticas, que es la moda. Qué cabrones. Bueno, pues ya está. Hemos acabado de repasar todo lo que nos habéis enviado este mes. Poquito, pero bueno, pero ha estado muy bien. De calidad. Viene, Bustamante ha prometido mucho. Yo intentaré también poner bastante. Y... a ver, yo he pintado algo. Y Rig, que pinte algo, va. Yo he pintado algo, lo que pasa es que no lo acabé de pintar. Las minis que usamos en la partida de... Bueno, sí que acabé, las Driades. Lo que pasa es que no las he mandado. ¿Por qué no me he acordado? Porque me faltaban las peanas por hacer y se me ha olvidado mandarlas. Si no tiene la peana, no están acabadas. Claro. Así que las terminas este mes. Yo para este mes tengo que acabar fijo 6 gigantes, 80 coches, de esos de Fórmula 1. 80 coches, madre mía. Sí, pero van rápido. Eso, ¡loco! O sea, pinto 5 o 6 cada día y no se tarda. Seguir enfermo. Y el equipo de orcos de Will. Que a ver que empezará a meter mano ya. Así que. Dice Fito, en serio, no me di cuenta, pero es verdad, para una vez que no pinto plano, o sea, que no pinto plomo, no os las envío. Cago en la. Ay, y Bustamante dice que mínimo nos mandará 50 figuras. Bueno. Venga, va, venga. Calidad. Va. El próximo episodio especial de 3 horas. Calidad. De bueno, pues nada. Bueno, lo que él quiera. Que también estaba pintando cosas de fantasía. A ver. Bueno, señores. Lo vamos a dejar aquí porque ya hemos acabado el repaso, que era el objetivo de este episodio. Y os emplazamos a una fecha en las próximas 2 semanas en la que haremos el episodio que falta de este mes, que es el de Unmatched. Si no habéis visto aún el despropósito de episodio de este mes, el que debía haber sido el 2 de la temporada X, aprovechad para verlo rápido en el canal de Twitch, porque ese episodio fue tan traumática la experiencia para los allí presentes y los que estaban telemáticamente con nosotros, que no va a pasar a iVoox y no va a pasar al canal de YouTube. No va a pasar a lo, ese episodio jamás existió, ¿vale? Entonces, si queréis ver lo que pasó y por qué no va a pasar a la posteridad, os recomiendo que lo veáis en el canal de Twitch. Y nada más. Un adiosito. Adiós. Adiós.